Buenos días a todos. Os damos la bienvenida a este vigésimo encuentro internacional en investigación en cuidados que organiza el Instituto Carlos III. Este año tenemos el orgullo de ser, de acoger este encuentro en esta sede de esta maravillosa ciudad que es La Coruña. Antes de empezar, querría agradecer a las autoridades presentes en esta mesa el habernos dedicado un huequito en su agenda para poder estar aquí con nosotros compartiendo esto que es tan importante. Y, sin más, doy paso a doña Teresa Moreno Casbas, presidenta del 20 Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados. Muchas gracias a todos. Yo, aparte de ser la presidenta del comité científico, en estos momentos estoy en nombre de Manuel Cuenca, el subdirector del Instituto de Salud Carlos III, que también es el que nos ha apoyado para la realización de este encuentro. Realmente tengo que disculparle porque hasta ayer por la tarde, bueno, y estaba previsto que llegase, pero bueno, ha surgido un problema de deslocalización de laboratorios y a última hora no ha podido venir. Pero voy a leer en su nombre las palabras que os había preparado. Quiero empezar agradeciendo a la Gerencia de Gestión Integrada de A Coruña y en su representación a José Francisco Vilanova el esfuerzo que han realizado para que este evento se pueda celebrar en La Coruña y sobre todo por su cálida acogida. También queremos agradecer a Jesús Vázquez Almuña y a María Ángeles Navasquillo todo lo que ellos nos han apoyado para que realmente podamos llegar hasta aquí. Es un honor para mí estar en este acto de inauguración del 20 Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados, acompañando a los miembros de la Unidad de Investigación en Cuidados de Salud del Instituto de Salud Carlos III. Lo sería en cualquiera de sus ediciones, pero es aún más este año por coincidir con una edición tan señalada para ellos como es su 20 aniversario. Como saben, dicha unidad depende del Instituto de Salud Carlos III y más concretamente de mi subdirección, de la Subdirección General de Servicios Aplicados, Formación e Investigación. Y es un placer para mí comprobar cómo tantos profesionales de enfermería contribuyen con su esfuerzo a formar una cultura investigadora en nuestro país. El Instituto de Salud Carlos III, como órgano de apoyo científico-técnico, fomenta y coordina la investigación biosanitaria mediante la asesoría, formación, financiación y realización de proyectos de investigación. Asimismo, establece los vínculos y las alianzas nacionales e internacionales con las comunidades autónomas, la Unión Europea y otros organismos. Dentro de las líneas de actuación del Instituto de Salud Carlos III, este reconoce la importancia de potenciar la investigación en el ámbito de los cuidados, en consonancia con las declaraciones de otros organismos internacionales. Por ese motivo, el Instituto de Salud Carlos III creó en 1996 un grupo de trabajo de investigación de enfermería que fue el germen de la actual unidad de investigación en cuidados de salud del Instituto. Esta unidad fue creada con el objetivo de desarrollar estrategias y promover acciones para el fomento de la coordinación de la investigación multidisciplinar y traslacional en cuidados, favoreciendo el vínculo entre la práctica y la investigación y posibilitando así la implantación de cuidados seguros, de calidad y todo ello con el objetivo de que mejoren la salud de la población. La actual Estrategia Española de Ciencia y Tecnología recalca la importancia de facilitar la internacionalización y apostar por el talento en el área de conocimiento que sea necesario, siempre y cuando ésta sea utilizada y sea de utilidad social. Dentro de los retos sociales identificados en esta estrategia, lógicamente se encuentra la salud, pero esta siempre tiene que estar acompañada del bienestar de la población. Se apuesta por la investigación fuera de los tradicionales límites disciplinarios y, sobre todo, por la necesidad de potenciar la investigación en áreas emergentes a partir de aproximaciones interdisciplinares y convergencias que favorezcan la colaboración interdisciplinar en el ámbito de los investigadores. Todo eso encaja a la perfección con la labor constante y los retos conseguidos por la unidad de investigación. Investem, a lo largo de estos 20 años, con el esfuerzo de su personal y con la colaboración de los miembros de las comunidades autónomas que se integran en ella. Dicho sitio se recordarán a lo largo de este 20 Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados, pero de forma sucinta me gustaría resaltar algunos de ellos, como fue el establecimiento de las primeras prioridades de investigación en cuidados en 1997, la realización de un convenio con la Universidad de Montreal, que gracias a él se formaron 20 profesionales que ahora
cifras son el motor de la investigación en muchas de las comunidades autónomas. La realización de la primera conferencia europea financiada por esta Comisión Europea, que se celebró en Salamanca en el 99, el establecimiento de alianzas con las instituciones más importantes nacionales e internacionales y a las que tenemos que agradecer de nuevo su apoyo y su presencia con nosotros en esta primera mesa inaugural. El establecimiento del centro colaborador del Instituto Joan Abril para los cuidados de salud basados en la evidencia, en el que participan 16 comunidades autónomas y que sin el apoyo de estas 16 comunidades autónomas la realización de todas las actividades del centro sería imposible. El liderazgo en la investigación en el envejecimiento, la participación en los proyectos financiados por la Comisión Europea, uno de ellos y el de mayor impacto en cuidados en el ámbito europeo, fue liderado parcialmente por el personal de la institución y fue un proyecto que se llamaba Nursing Forecasting in Europe, que tenía que ver con la dotación de las enfermeras y la calidad de los cuidados. Y por último, el establecimiento con la Asociación de Enfermeras de Ontario de un convenio que ha permitido que 18 centros comprometidos con la excelencia estén implantando guías de práctica clínica en sus ámbitos de influencia con gran éxito y excelentes resultados para los pacientes. Con todo esto, las perspectivas y las posibilidades de que los profesionales de enfermería se puedan incorporar a la tarea investigadora plenamente en su quehacer diario son muy positivas y el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, a través del Instituto de Salud Carlos III, tiene la intención de seguir desarrollando y apoyando la investigación en el ámbito de los cuidados de salud. Muchas gracias. Ahora damos paso a doña Silvia Camián Calvete, concejala de Justicia Social y Cuidados del Ayuntamiento de A Coruña. Muy buen día a todas y a todos. Antes de nada, quiero comenzar felicitando a organización. A organización de este foro por facilitar que se sea cidade de A Coruña quen acollese este 20º foro de encontro internacional de investigación en cuidados. Puedo asegurar que serán unas jornadas exitosas, pois ides a contar coa presencia de recoñecidos profesionais de diferentes disciplinas. De disciplinas relativas á saúde e á investigación que proceden, ademais, de diferentes partes do mundo. Estes 4 días é certo que son unha oportunidade única para o intercambio de coñecementos sobre resultados de investigación en coidados, así como para contribuir tamén á súa difusión. E é certo que no contexto do mundo globalizado no que vivimos, onde a tecnoloxía, a ciencia e a información están ao alcance de case todo o mundo, de moitas persoas, é certo tamén que as profesións, especificamente, neste caso, a enfermería, afrontan, dende logo, a necesidade de perfeccionar os seus procesos de traballo, non? Con vistas, dende logo, a garantir pois unha calidade nesta atención. E é prudente, neste sentido, facer o mellor uso dos recursos disponibles. As enfermeiras, ao ser o maior colectivo de forza laboral sanitaria, están ben posicionadas para facer máis con menos recursos, dispensando uns cuidados de absoluta calidade. Pero, dende logo, todo este esforzo e toda esta profesionalidade debe ir acompañado sempre de políticas sanitarias que xeren recursos e que distribúan equitativamente todos estes recursos para garantir unha cobertura universal que garantice a calidade dos cuidados. Inexplicablemente e inmersos nunha crise económica que desgraciadamente ven xustificando absolutamente todo, vimos observando importantes recortes, non tamén, desgraciadamente, na dotación de profesionais de enfermería. Sei que non vos corresponde a vos, as traballadoras da enfermería, esta responsabilidade. Sei tamén que estes encontros son absolutamente necesarios para mellorar esta asistencia sanitaria de calidade. Desexo vos, polo tanto, que estas xornadas sexan de bo proveito para vos e remato agradecéndovos a vosa presenza neste acto. Moitas grazas. Damos paso a don Jesús Vázquez Almunia, consellero de Sanidade. A ver, ahora, sí. Muchas gracias.
Doña Silvia Cameán Calvete, concelleira de Xustiza Social e Coidados do Concello da Coruña. Doña Teresa Moreno Casbas, en nombre, como bien decía ella, del Instituto Carlos III y también como presidenta de este vigésimo Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados. Ángeles Navasquillo, nuestra directora de Procesos de Enfermería y alma mater de esta organización y, por tanto, a quien hay que felicitar más directamente. Equipo directivo con su gerente a la cabeza del área sanitaria de La Coruña, presidente del Colegio de Médicos, jefa territorial de Sanidade, Pilar Farjas, antecesora en el cargo como consellera de Sanidade, que tanto hizo por la sanidad gallega y también española. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar hoy aquí y además a la organización por la invitación que me hacen, ¿no? Como es mi primer acto oficial desde la toma de posesión, pues encantado de hacerlo aquí, en La Coruña y ante un colectivo al que aprecio de forma importante, ¿no? El colectivo de enfermería es un colectivo que lleva trabajando muchísimo y ya el hecho de poner la inauguración a las 9:45 indica que son gente trabajadora y que quiere estar desde el primer momento pues ya pasando unos días en La Coruña, en esta ciudad magnífica, pero sobre todo aprovechando el tiempo para poder avanzar. Y quería decir, en primer lugar, que bueno, vengo también en nombre del presidente de la Xunta de Galicia, el presidente Feijóo, que no pudo hoy venir por la agenda, ¿no? Esta primera semana, lógicamente, es muy problemática, con muchísimos actos, y el presidente, que es una persona que es muy sensible con la sanidad y con los profesionales de la sanidad, le hubiera gustado estar aquí hoy con nosotros. El decir que hoy nos vemos en un congreso internacional de investigación y de cuidados de enfermería en la ciudad de La Coruña, en Galicia, para nosotros es un gran orgullo. Como sistema sanitario público, el que los profesionales del ámbito europeo puedan reunirse en La Coruña para contar sus experiencias y para poder aprender, creo que para nosotros nos tenemos que sentir orgullosos. Y el hecho de elegir la ciudad de La Coruña, esta ciudad de realengo, esta ciudad tan importante, con historia, con cultura, y una ciudad como ven también preciosa, ¿no?, para poder disfrutar, pues creo que podemos estar todos contentos. Como decía, hay que felicitar en primer lugar a los organizadores por la alta calidad científica y docente de la reunión. Aprovechar también para agradecer al Ministerio de Economía, el Instituto Carlos III, toda la colaboración que estamos teniendo desde hace ya mucho tiempo en proyectos con fondos europeos, pero que tratan la innovación, la investigación, y que estén aquí hoy sus representantes. No podía estar, pues Manuel, pues por los problemas que desde luego tiene la sanidad, ¿no? Que en un momento pues tienes un problema que hay que resolver y no puede esperar. Y también quiero felicitar a los participantes, ¿no? Porque con vuestra presencia, con vuestros trabajos, ponéis de manifiesto vuestro interés por aprender, por innovar, en definitiva por mejorar la calidad de la atención de los pacientes que demandan nuestros cuidados. Como sabéis perfectamente, la profesión de enfermería no solo es el prototipo de profesional más cerca de los cuidados al paciente, sino que el hecho de estar muy próximo al mismo le proporciona una mayor y mejor visión global de las circunstancias sanitarias y sociales. En conjunto, le coloca en una de las mejores posiciones para comprender y llevar a cabo el modelo al que debemos orientar nuestro sistema de salud, no solo desde el lado clínico, sino también desde su capacidad de gestión. Y, naturalmente, sin olvidar el aspecto humano de los cuidados, desde luego no menos importante. Pertenecéis a una organización cuyo objetivo es muy relevante para nuestro sistema nacional de salud. Es la encargada del desarrollo de una estrategia a nivel estatal para el fomento y coordinación de la investigación translacional y multidisciplinar en cuidados, potenciando su integración en la práctica clínica diaria, con la finalidad de que los cuidados de salud sean seguros, de la mejor calidad y basados en resultados válidos y fiables provenientes de la investigación rigurosa. Por eso estáis aquí, para aumentar y mejorar la cualificación de los profesionales en cuidados, fortalecer la base científica de la enfermería y de la provisión de cuidados.
Es algo que queremos para el sistema. Necesitamos organizaciones centradas en las personas, en los ciudadanos sanos o enfermos y en sus verdaderas necesidades. En definitiva, pensando más en ellos que en nuestras propias estructuras. Es necesario ofrecer una atención integral a la persona para adaptar los recursos a sus necesidades. Debemos huir del hospitalocentrismo y apostar por un nuevo modelo en el que, otras cosas, fomentemos la atención a domicilio y el uso de nuevas tecnologías. Potenciemos recursos alternativos a los hospitales de agudos. Asistamos al crónico en su cronicidad. Evitemos la reagudización de sus patologías e impulsemos una mayor comunicación entre dos sectores que son básicos en la atención del ciudadano, el sanitario y el social. No pueden disociarse. Es también evidente que la enfermera aparece así, claramente como una figura necesaria en este nuevo modelo de atención integral y asignación de recursos. Las ventajas potenciales son múltiples: mayor satisfacción, participación e implicación del paciente y de su familia en los cuidados médicos, mejor evolución de la enfermedad, mayor humanización de la asistencia, disminución de casos de dependencia del hospital. En este nuevo modelo podemos decir que la salud, la tecnología y el conocimiento científico se configuran como tres aspectos inseparables de la misma realidad. La relación entre la ciencia y la mejor práctica clínica es clave para el desarrollo de toda disciplina asistencial. Tan solo por esa vía integraremos el saber y el conocimiento en la atención a nuestros enfermos y conseguiremos una verdadera calidad en nuestra asistencia. Esta colaboración es el elemento decisivo para hacer realidad una prioridad organizativa en la Consejería de Sanidad en el momento actual, que es lograr que el paciente, el ciudadano, sea el verdadero centro del sistema sanitario. Este planteamiento estratégico solo será posible con la implicación de todos los profesionales del sistema. Solo desde la colaboración, la interrelación y el trabajo en equipo podremos hacerlo realidad. Finalizo haciendo explícito mi más sincero deseo de que estas jornadas cumplan vuestras expectativas de formación y actualización de conocimientos y os ayuden a la toma de las mejores decisiones para nuestros pacientes. A esta tarea es a la que aspiran a contribuir este tipo de eventos científicos y de conocimiento, más aún, si cabe, en un momento difícil como el que nos ha tocado vivir. Nada más y declaro inaugurado este 20º Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados y espero que aprovechen, como decía al principio, las horas de trabajo, pero también las horas para pasar un buen día, una buena noche en la ciudad de La Coruña. Muchísimas gracias.
4 horas. Claro, ahora son 4. Bueno, buenos días a todos. Si queréis, vamos a pasar a empezar a trabajar un poquito. Este año la bienvenida de la organización es una bienvenida un poquito especial porque sabéis que, bueno, celebramos el 20 aniversario y entonces, bueno, vamos a compartir con vosotros algunas de las cosas que hemos hecho en estos 20 años y os queremos dejar constancia de cuál ha sido la evolución de la unidad en estos 20 años. Antes de empezar con ello, quería deciros, bueno, que como sabéis, en el encuentro las puertas de las sesiones se quedan cerradas cuando los ponentes empiezan a hablar, que es verdad que, bueno, que hoy ha sido un día un poco especial, la inauguración siempre es más especial, pero bueno, que lo tengáis en cuenta a la hora de acudir a las sesiones, porque las puertas de las sesiones estarán cerradas hasta que, bueno, se produzca el primer parón o los primeros aplausos en esas sesiones. Deciros que, bueno, que todo el congreso se va a celebrar aquí, que las comidas se van a celebrar en la planta baja y que tenéis los pósteres en la misma zona donde se van a dar los cafés, y que en el programa tenéis toda una serie de actividades, juegos, cosas que podéis ir haciendo, como es el crucigrama, las fotos con la I, el mural de la visibilidad. Con todo eso lo que pretendemos es, bueno, el investuitero, con todo eso lo que pretendemos es que compartáis con los demás lo que está pasando en el encuentro. El encuentro se está retransmitiendo por streaming y quien quiera se puede conectar para ver por lo menos lo que está pasando en las sesiones plenarias. Y por último deciros que, bueno, que queremos que sepáis que esta tarde, que es lo más perentorio, va a haber una visita cultural, que podéis comprar los tickets para la visita cultural en la planta baja, en el punto de información, que la visita tiene un coste de 5 euros, pero esos 5 euros son destinados a la ONG, a la misma ONG que nos ha hecho las muñequitas, que es una ONG del Congo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero lo tenéis todos en los programas, y que, bueno, todo ese dinero irá destinado a que ellos puedan seguir haciendo actividades que mejoren su calidad de vida y, por tanto, que mejoren su situación. No tengo chuleta, perdón, para saberme el orden, alguien tendría, porque no he sido capaz de conectarme todavía a internet y se me han ido todas, con lo cual no sé yo muy bien a quién tendría que empezar, pero creo, Eva me ha faltado, están por ahí, vale, creo que empezaba Laura y tengo que poneros las diapositivas, eso, ahora ya me centro, Laura trae
Bueno, yo lo tengo ahí, pero... Ah, vale. Laura trae la primera pieza del puzzle, que hace referencia a, bueno, a los inicios, que fue... la ponencia que hicimos en el seminario de Albacete en 1996 y que nosotros lo consideramos como el establecimiento de la unidad y son los 20 años que celebramos, y en ese año también celebramos el primer encuentro de investigación en enfermería en el ámbito de la escuela, en el entorno de la Escuela de Verano de Salud Pública. Nuestro segundo hito fue el establecimiento de prioridades de investigación lideradas por mucha gente, pero concretamente por Piluca Comet, que en estos momentos no está con nosotros, le gustaría estar, pero bueno, no podía venir y nosotros tenemos mucho que agradecerle como comunidad. En 1998 se firma el primer convenio, bueno, el primero y el único convenio con la Universidad de Montreal, lo que nosotros hemos dado por llamar las Hijas de Montreal, en las que se formaron más de 25 enfermeras de diferentes comunidades autónomas y que en estos momentos, como os decía antes, son el motor de la investigación en sus comunidades autónomas. En 1999... hicimos nuestra primera locura, que fue celebrar la Euroconferencia de Salamanca, con todas las dificultades que teníamos del idioma y del inglés, y bueno, como veis, estamos más jóvenes. Yo cada vez que veo estas fotos son más jóvenes, pero de esa primera Euroconferencia salieron líneas estratégicas para desarrollar la investigación en el ámbito de los cuidados en Europa. En el año 2000 se crea oficialmente la primera estructura de la unidad. Hasta ese momento éramos un grupo de trabajo asociado al Instituto de Salud Carlos III, pero en ese momento se crea ya lo que permanece ahora como unidad de investigación en enfermería en aquel momento, y luego veremos que pasamos a ser investigación en cuidados. En el año 2001 se crea por primera vez la comisión consultora, una comisión consultora que nos iba a ayudar a todos a mejorar y a estar más en contacto con la práctica clínica. Y en esta diapositiva veis la composición de la comisión consultora de 2016. Agradecer a Patricia Grady que la comisión consultora fue creada por consejo de los Institutos Nacionales de Investigación en Enfermería y en concreto de la doctora Patricia Grady. En el año 2002 iniciamos algunas de las colaboraciones internacionales que ahora permanecen, como fue el Royal College of Nursing, el Instituto Nacional de Investigación de Enfermería de Estados Unidos y el Instituto John Abrick de Australia. En el año 2003 empezamos a liderar la investigación en cuidados en personas mayores a través del establecimiento de una red temática de investigación en cuidados que en estos momentos se ha convertido en un ciber de investigación en envejecimiento y fragilidad y en el cual seguimos perteneciendo. En el año 2004 se crea el Centro Colaborador Español del Instituto Joan Abrics. Y bueno, es un instituto que se crea con la colaboración de todas las comunidades autónomas y que en estos momentos participan 16 de las 17 comunidades autónomas y que está completamente establecido y cuyas actividades supongo que conocéis. En el año 2005 recibimos la financiación de la Comisión Europea para establecer una plataforma europea de investigación en enfermería. Fruto de esa plataforma se hizo un reporte de cómo estaba la investigación en cuidados en Europa y se publicó un libro sobre la investigación en cuidados en enfermería en Europa, en el ámbito europeo. En el año 2006, 10 años atrás, celebramos nuestro décimo aniversario en Albacete, puesto que la primera reunión había tenido lugar en Albacete, la volvimos a celebrar en Albacete. En el año 2007 cambiamos el logo y cambiamos un poquito la imagen de la unidad y nos hicimos un poquito más inclusivos en las redes sociales, y ese era el antiguo logo y este es nuestro actual logo con el que permanecemos actualmente. En el año 2008, el Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados se realizó conjuntamente con el Instituto Joan Abrick y fue en Córdoba, y fue tanto su coloquio como nuestro encuentro, y vino gente de, bueno, gracias a ese encuentro conjunto, vino gente de muchos países y hubo mucha presencia internacional. En el año 2009... nos financió la Unión Europea un proyecto de investigación que ha sido, bueno, yo creo que el de mayor impacto a nivel de Europa. Participamos 12 países europeos y se trataba de ver cuál era la dotación de los profesionales de enfermería y la calidad de los cuidados que prestábamos. El líder del proyecto fue Linda Aiken y realmente hemos publicado muchos artículos de ese proyecto y seguimos trabajando conjuntamente con todos esos europeos. En el año 2010...
conocimos a la doctora Doris Grispun y a la Asociación de Enfermería de Ontario y empezamos a trabajar con ellos. Fruto de ese convenio del año 2010, él es el establecimiento de los centros comprometidos con la excelencia en cuidados, de los cuales en estos momentos contamos con 18 a nivel de todo el país. En el año 2011 cambiamos el nombre de la unidad y pasamos de ser investigación en enfermería para ser la unidad de investigación en cuidados de salud. Tratábamos de ser más inclusivos con los profesionales que trabajan en nuestro entorno y que contribuyen a los cuidados de salud de nuestra población. En el año 2012, la investigación en servicios de salud entra también dentro de nuestras prioridades y pasamos a pertenecer a la red de investigación de servicios de salud en enfermedades crónicas, que se creó en ese año. En el año 2013 recibimos nuestra primera financiación de la sociedad civil y fue la Fundación Cris contra el Cáncer que financió el desarrollo de la guía de práctica clínica para el manejo del dolor en niños con cáncer que lideró Esther González María. En el año 2014... la enfermería española fue parte de la publicación del Lancet del proyecto que habíamos hecho, el proyecto europeo, y por primera vez estábamos presentes en una revista de alto impacto que para nosotros fue un hito importante. En el año 2015, ya casi no nos queda nada, los primeros 8 centros comprometidos con la excelencia en cuidados fueron acreditados por la Asociación de Enfermerías de Ontario de Canadá y empezamos con 10 nuevos candidatos. El año que viene, el año 2017, tendremos 18 centros comprometidos con la excelencia acreditados por RENAO y lanzaremos la siguiente convocatoria para ver cuántos más centros se pueden unir a esa red de cuidados de excelencia. Y por último, hemos llegado al 20 aniversario gracias a no solamente a las personas que hemos integrado la unidad, sino gracias a todos. Y hay un futuro y un sueño y una necesidad de seguir avanzando. Y a mí me toca poner la última pieza, con lo cual me callo y voy a ponerla. A continuación os voy a dejar viendo un vídeo que es un poquito, a ver si puedo, un poquito más largo, pero es un vídeo que nos, bueno, que yo creo que os puede. No. Investén ha sido una iniciativa de coordinación y liderazgo de la investigación en cuidados de enfermería en España. Ha sido una iniciativa aglutinadora y abierta, una iniciativa ilusionante, una iniciativa que ha permitido y permite la traslación de los conocimientos a la práctica clínica de los cuidados, promoviendo la formación en metodología de investigación de los profesionales de enfermería y dándole un lugar preponderante a esta investigación en cuidados a nivel europeo y a nivel internacional. Lo que Investén aportó en 20 años fueron 60 años de desarrollo. Investén ha hecho que la investigación en enfermería, investigación en cuidados en España saltara de una participación muy incipiente al estar en el mundo y aportar muchísimo. Yo creo que, primero, enhorabuena Investén, segundo, yo pude imaginar la cantidad de trabajo. Mi aportación, por supuesto, fue pequeña, pero al estar con vosotros he visto cómo la gente trabajó en estos 20 años. Es una cosa, una capacidad de trabajo impresionante lo que habéis hecho. Pero más que todo me impresiona nuestra habilidad, pequeña contribución, de pensar todo que es cuidado, es hacer una investigación que tiene a la vez compromiso político, ético, social y una aportación científica importante. Es decir, no se pierde nada de lo científico, pero se añaden valores y se añade aportación social. Y eso realmente es lo que más me impresiona de Investén. Mi primer contacto con Maite fue por el motivo de la calidad y por pedirle ayuda para realizar estudios sobre los ciclos de mejora y ella
pidió ayuda para formar un grupo de apoyo a la investigación en enfermería y desde entonces establecimos colaboración. Los momentos más memorables han sido el primer encuentro en Mahón en el año 96 y el del 99 de la Euroconferencia en Salamanca. Y bueno, pues he aprendido, he hecho amigos para siempre, contactos para todo y os animo a que sigáis en la brecha y os agradezco que sigáis en la brecha. Bonjour, mon nom est Francine Ducharme. Je suis doyenne de la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal depuis le 1er juin 2015. Il me fait grand plaisir de vous féliciter pour votre 20e anniversaire célébré dans le cadre de cette conférence internationale de recherche infirmière. C'est à l'initiative de Mme Maria Teresa Moreno-Casbas, alors diplômée de notre faculté, qu'une entente de coopération a été élaborée en 1996 entre notre doyenne d'alors, Mme Suzanne Kerouac, et votre institut. La motivation était de développer une capacité de recherche en sciences infirmières en Espagne. Je me réjouis et nous nous réjouissons à la faculté d'avoir accompagné un grand nombre de diplômés. Votre détermination, votre engagement soutenu en témoignent. Il m'est très agréable pour la faculté de m'associer à votre succès. Well, I think it's raised the importance of nursing research in Spain and the particular research lines that they've had. I think has raised the profile of research into nursing care done by very often by practicing nurses. Felicidades a Investen desde Areneo, o como ustedes lo llamas, Renault, por el éxito que han tenido durante los últimos 20 años. Nosotros tenemos el gran placer de trabajar con ustedes en las guías de buenas prácticas y en los BPSOs, y nos tienen absolutamente admirados de la capacidad, la dedicación y la persistencia en hacer un trabajo y en hacerlo muy bien. Desde aquí, desde todas mis colegas y las miles de enfermeras, 41.000 enfermeras de Areneo, les deseamos un éxito total por los próximos 20 años y estamos convencidos de que seguiremos trabajando fuerte conjuntamente y avanzando la enfermería y la salud a través del mundo. Transformando la enfermería a través del conocimiento es algo que guía a Investen y por supuesto también guía a la Renault, y juntos seguimos adelante. Felicidades y los admiro mucho, y también mis colegas. Un beso. Bueno, Carlos, me contabas hace un rato que tú con Investen has estado trabajando 5 o 8 años, ¿no? Y sobre todo a raíz de introducir la investigación cualitativa. Entonces, quisiera que conversáramos aquí un poquito sobre esa experiencia tuya con Investen, cómo fueron los inicios, qué destacarías, información y lo que significó para ti. Bien, aparte de volverme a encontrar con gente tan maravillosa como tú, fue efectivamente el inicio. Vino motivado por una parte porque desde Investen Maite contacta conmigo con la intención de incorporar las metodologías cualitativas a la investigación de cuidados, y por otra parte coincidíamos los dos en la conveniencia de diseñar algún tipo de red que posibilitara el contacto y la interrelación entre gentes que empezaban a identificarse a nivel de toda España interesadas en la investigación cualitativa y que carecíamos en general de el necesario contacto y de la necesaria enriquecimiento mutuo, ¿no? Entonces, en ese sentido, comenzamos a funcionar. Más cosas, eso me permitió además aprender mucho de lo que fue la experiencia interdisciplinaria, es decir, aprender mucho de la investigación de cuidados en enfermería, y desde luego también conllevó un importante, yo creo que compromiso de trabajo.
decir, yo creo que en Investen se ha trabajado mucho. Recuerdo además las circunstancias de organización del segundo congreso iberoamericano en el que Investen se volcó. Entonces, yo creo que ha habido esto, ha habido apertura por parte de Investen, ha habido generosidad y ha habido trabajo. Y ha habido esa posibilidad de contactar con gente humanamente excelente. Espera, pero de lo que has dicho me ha interesado algo. Lo primero que has dicho, de volverte a encontrar conmigo después de tantos años, sino que podemos decir que Investen desde los inicios logró reunir gente, no solo trabajadora, sino gente con mucho talento. No creo que sea mi caso. Bueno, pero es la excepción que va a confirmar el caso. No creo que sea mi caso. Pero es cierto, es decir, yo sí que me he encontrado a gente, fundamentalmente enfermeras, con mucho talento y con muchas ganas de compartir y con muchas ganas de avanzar y con muchas ganas de aprender. Yo creo que en esas ganas de aprender ahí sí que me encuentro y sí que creo que hemos coincidido. O sea que básicamente Investen es la gente que es Investen. Sí, yo creo que, bueno, para mí ha sido fundamental. Yo creo que también hay una, seguro, ¿no? una voluntad también estratégica de intentar visibilizar y promover y de alguna manera mejorar lo que es la investigación concretamente en cuidados y desde la perspectiva de enfermería, que me parece plenamente justificada y necesaria. Y yo creo que hay, seguro que la labor que ha hecho Investen es innegable, ¿no? Cuéntame ahora tus vivencias y tu visión. Pues desde el primer momento que yo tuve noticia de Investen, para mí la palabra es esperanza. Esperanza entendida como la posibilidad de que se cumpla un deseo. Es decir, porque la esperanza puede ser ilusoria. Entonces, para mí Investen significó un lugar de posibilidades reales y además donde se cumplía un deseo personal en el sentido de profesional, es decir, un deseo de que se desarrollara la investigación en el área de cuidados y en el área de enfermería. Y esa idea, esa vivencia sigue vigente hoy en día porque y hay personas de Investen, como Eva Abad, que lo sabe, que lo ha vivido, y Maite también lo ha vivido, que yo he tenido estrepitosos fracasos en lograr financiación, y en Investen siempre he encontrado colegaje, apoyo e, insisto, y esperanza, pero como una auténtica posibilidad de cumplir lo que sea. Eso en mi relación. Y lo que sí que yo he vivido, y lo he vivido recientemente por una experiencia personal, es que Investen es ahora más necesario que nunca. Eso lo tengo clarísimo. Es decir, estos 20 años se ha hecho una andadura muy importante, pero la vivencia clínica, lo que está pasando hoy en día, hace que sea más necesario que nunca y que se apueste por lo que están apostando, que es la práctica de salud de la evidencia y la traslación de los resultados a la práctica. Los 20 años de Investen son fabulosos. Compromiso. Leadership. Jesus, inspiring. Red de Investigación Cualitativa en Salud, REDIX. Evidencia. Impresionante.